Tiroteo en servicarro de McDonald's deja un muerto y tres heridos. Una balacera que se desató en la noche de ayer, martes, en la carretera PR1 en Caguas, cobró la vida de un hombre y dejó a dos mujeres y una menor heridas. Según el reporte preliminar, los hechos ocurrieron en el área del servicarro del restaurante de comida rápida McDonald's. Una llamada al sistema de emergencias 911 alertó sobre unas detonaciones y al llegar los agentes, encontraron un hombre muerto y una fémina con varias heridas de bala en el interior de un auto. Las balas alcanzaron a otro vehículo ocupado por una mujer, que resultó herida, y una menor que resultó con laceraciones. Al momento, las víctimas no han sido identificadas. Las autoridades investigan estos hechos. Un hombre se privó de la vida en Ponce. Agentes del negociado de la policía, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales del Área Ponce, investigaron un incidente de persona muerta, reportado a eso de las 11:55 de la mañana de ayer, martes, esto en hechos ocurridos en una residencia ubicada en la calle Begonia, urbanización Villa Flores, en Ponce. Se informó de una persona sin vida en patio de una residencia, ubicada en la mencionada calle. Al lugar se personaron agentes adscritos al precinto Ponce Oeste, donde le informó la señora, Idis Otero, que halló el cuerpo de su sobrino en el mencionado lugar. Este fue identificado como Javier Lugo Díaz, de 48 años, quien se había privado de la vida. Inicialmente, el hallazgo había sido realizado por un vecino de la querellante, por el fuerte hedor que había en el lugar, debido al estado que se encontraba el cuerpo, y dio el aviso. Cabe señalar que Lugo Díaz había sido reportado como desaparecido en horas de la tarde de lunes por la señora Otero, con la que vivía hacía 7 meses. Además, se informó que el hombre padecía de condición de salud mental. Al lugar, se personaron los agentes de la División de Homicidios y de Servicios Técnicos, quienes se hicieron cargo de la investigación y trabaron escena. El fiscal, Idelfonso Torres, ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Instituto de Ciencias Forenses, para fines de autopsias. Una mujer fue encontrada sin vida en el barrio Bartolo, de Lares. Agentes del negociado de la policía, adscritos al distrito de Castañer, investigaron preliminarmente una querella de persona muerta por causa sin determinar, reportada a las 4:45 de la tarde de ayer, en la calle Los Millonarios, del barrio Bartolo, en Lares. Según información preliminar, en el lugar se encontró el cuerpo de una mujer, identificada como Margarita Pagán Troche, de 35 años de edad, sin signos vitales. Él mismo no presentaba signos de violencia visibles. Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Utuado, en unión al fiscal de turno, investigan este caso. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia y otras pruebas, las que determinaran las causas del deceso. Se entrega el sospechoso de quitarle la vida a una mujer en residencial de Río Piedras. El hombre sospechoso de asesinar a Yami Ramos Osorio durante la noche del jueves pasado en el residencial El Prado, en Río Piedras, se entregó la tarde de ayer a las autoridades, en el Tribunal de Carolina, donde fue arrestado. El pasado sábado, se expidió una orden de arresto contra Nicole David Rosario Jaime, de 28 años, quien enfrenta cargos por asesinato en modalidad de feminicidio, destrucción de evidencia y violaciones a la ley de armas. Ramos Osorio, de 38 años, fue asesinada a eso de las 8:20 de la noche del pasado jueves, en los predios del edificio 29 del residencial El Prado, en Río Piedras. Según el reporte de la policía, se recibió una llamada a través del sistema de emergencias 911. Al llegar los agentes, encontraron en el área de las escaleras del edificio 29 una escena violenta. En el apartamento no se encontró ningún cuerpo ni persona herida. Tras una búsqueda que se extendió hasta el edificio 10, encontraron detrás de las escaleras el cadáver de una mujer,
con heridas de bala en el rostro y parcialmente dentro de un carrito de compras. A la escena se personaron paramédicos, quienes indicaron la ausencia de signos vitales. Como evidencia, en la escena se levantaron 5 casquillos de bala, calibres 9 milímetros, y a su vez se ocuparon 2 teléfonos celulares. Radican cargos contra hombre que hirió a 2 mujeres en Juana Díaz. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia de Género, investigan un incidente de Ley 54 y donde, además, en medio del mismo, 2 mujeres resultaron heridas por arma blanca, hechos reportados en horas de la noche de lunes, en el municipio de Juana Díaz. Jasfer Vega Yambó y su pareja presuntamente intercambiaron insultos durante una discusión ocurrida a media tarde de lunes, pero posteriormente en la noche, la cuñada y madre de la joven llegaron al apartamento donde se inició otra discusión que llevó a la cuñada, identificada como Jocelyn Alvarado, a agredir con un palo al joven, causándole una herida en la cabeza. Vega Yambó presuntamente se armó con un cuchillo y le causó heridas cortantes a su suegra, de 42 años, en la cabeza, y a la cuñada de su pareja, de 32 años, en brazo izquierdo, las cuales requirieron varios puntos de sutura. También el detenido recibió asistencia médica en una institución hospitalaria, ya que presentaba herida en la cabeza. La reacción de Vega Yambó fue justificada por su madre, quien alega que su hijo no agredió físicamente a su pareja y que este temió por su vida al ser golpeado varias veces con un palo de golf. Vega Yambó podría ser acusado de violar la Ley 54 por incurrir en violencia verbal y por violar la Ley de Armas al causar heridas con un cuchillo. Al lugar se personó el agente Nelson Murillo, de la División de Violencia de Género, quien se hizo cargo de la investigación correspondiente y se estará consultando ante el fiscal de turno para la posible radicación correspondiente. Radican cargos contra un individuo que cobró por un trabajo el cual no entregó. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Propiedad y Fraude del CIC de Caguas, realizaron una investigación que culminó en la radicación de cargos por apropiación ilegal agravada y fraude en la ejecución de obras por parte de Fiscalía contra Rafael Garay Reyes, de 36 años y vecino de Juncos. Según la investigación de la policía, para el 11 de febrero de 2023, los perjudicados contactaron al imputado para un trabajo de fabricación de puertas y ventanas. Días después, le entregaron $10,000 para comenzar el mismo, que se supone completaría en 12 semanas, lo que no cumplió cometiendo el delito. El agente investigador Ramón Martínez, bajo la supervisión de Berlitz David, consultaron el caso con la fiscal Marta Ortiz, quien instruyó radicar los artículos antes señalados. Las pruebas se presentaron ante la jueza Carmen Díaz Cáceres, del Tribunal de Caguas, la cual, luego de escuchar y evaluar las mismas, encontró causa y le señaló una fianza de $20,000, la cual prestó. La vista preliminar quedó pautada para el 26 de junio a las 9 de la mañana.